Y hola, ¿qué tal, gente? Aquí estamos en un video más de un unboxing, el cual es este teclado de la marca Gamecraft. Voy a tomar una foto. Ahí mero. Que de esta marca de Coppel me acabo de ir a endeudar otra vez. Nunca voy a acabar ahí. Bueno, es un teclado mecánico que tiene esta cosa, la carcasa de metal. Y dije, pues bueno, para que sea mi primer teclado mecánico, pues vamos a aventárnoslo, pues. También me llamó la atención que según decía el papelito, que cada tecla es personalizable, lo cual no creo. Pero pues si es así, estaría con madre. Estas son especificaciones básicas, cable de 1.5 metros, teclas mecánicas. Según que eran switches Blur, sepa qué mamada y media decía ahí en la etiqueta. Conexión USB, cubierta metálica, tecla multimedia y luz croma. Así que pues, si voy por mi cuchillito de unboxing, estaría con madre. Listo, como flash, nomás lo corté y vámonos a ver acá. Bueno, vamos a ver si lo puedo abrir. Iba a comprar también un trípode, ya que no tengo camarógrafo. Y dejé el trípode allá en Coppel porque no lo compré. Pero bueno, lo voy por él. Lo abrimos, tenemos esta. Suena con madre. Voy a hacer un pinche ruido, suena noche. Sacamos el teclado si es que no se me cae. Ah, la madre, se ve con ganas. Bueno, lo ignoramos un poquito. ¿Qué más trae? Trae el manual. Si es que lo puedo desdoblar, ¿verdad? Manual, condiciones de Coppel y... Ay, cosa que a nadie le interesa. Bueno, el teclado... Ay, güey. Es este. Metálico, aquí se ve. Es aluminio, parece. O una mamada barata. Se escucha... Ah. Muy diferente el teclado este a uno de membrana. Primera vez que tengo uno así. Bueno, así que dejen ir por mi laptop y ahorita calamos esta cosa. Bueno, ya encontré cómo chingados apagar esta cosa, entre comillas. No, al chile sí me gustó ir. Tiene diferentes modos, pero no sé si se pueden personalizar, la verdad. Bueno, tenemos esta tecla que es la lucecita. Y como ven, tiene varios modos. Cosa que no me esperaba, el chile está con madre. Tenemos otro modo. Que al chile, como aquí estamos de día, pues no creo que se note tanto. Pero ahí va cambiando de colores. Este así tipo bailarín. Este así medio curioso. Este arco iris. Este así medio también curioso. Este así tipo, no sé. Tipo olas. Las tipo gamer, que se más aprenden las cosas de gamer. Como ven. Otro modo curioso. Otro y otro. Y este pues fue el que puse al principio. Ahorita no sé cómo chingado le hice para cambiar los colores. Pero bueno, es cosa además de estarle calando y pues. Y pues la verdad sí se siente muy bien esta cosa. Ni modo de estarle aquí testeando cómo se escriba, pero. Vamos a ver. Vamos a poner esto aquí. Esto la bajamos la pantalla. Vamos a ver. Yo sé que esto les da placer a algunos, así que vamos a ver. ¡Ah! ¿Qué cómo se siente esta cosa? Bueno. Así que este es el nuevo teclado gamer que me conseguí. La verdad, sí me encantó. ¡Ah! Cambia de color cuando le picas. ¡Con madre! Voy a hacer un pinche ruido en la noche, pero bueno. Así que bueno, aquí les dejo el video y... Cualquier duda o comentario que me quieran dejar, está ahí. Ahí lo dejan en la caja de comentarios. Así que por mientras, aquí le dejamos. Vamos a hacer fiesta. ¡Uh!